Señor, abre mis labios. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Caten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Pueblos te alaben. Escuchemos la voz del Señor, entremos en su descanso. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la voz del Señor, entremos en su descanso. Señor, yo sé que en la mañana pura de este mundo y de esta generosa hizo la luz antes de toda causa, porque todo tuviera su fin ahora. Yo sé que te bendiga la segura y me corta el delirio y la angustia, mejor que la encargada y temerosa, busca de los vientos de la altura. Por eso te sirvo a tu desafío, pensar exacto a la verdad supremo y en la regla supremo. Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno dar gracias al Señor y tomar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Por las nuevas y la sobre la creación.
gloria. Admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Señor, pueblo nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Mientras hace tu majestad sobre los cielos, y la boca de los niños de pecho, has sacado una contra mis enemigos para reprimir a la desaveón y a rebelde. Cuando contemplo el cielo por tus manos, la luna y las estrellas que has creado, el hombre de la tierra que no es de él, el ser humano para darle poder. Lo hiciste por tu interior, todos los hombres y debajo sus pies.
Bendecid a los que os persiguen, no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Tened un mismo sentir entre vosotros, sin apetecer grandezas, atraídos más bien por lo humilde. Proclamarán mis labios, Señor, cuando salmodie para ti. Bendito sea el Señor, porque ha redimido a todos los pueblos y a todos los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Celebremos la sabiduría y la bondad de Cristo, que ha querido ser amado y servido en los hermanos,
especialmente en los que sufren, y supliquémosle intensamente, insistentemente, diciendo: Señor, acrecienta nuestro amor. Señor, acrecienta nuestro amor. Al recordar esta mañana tu santa resurrección, te pedimos, Señor, que extiendas los beneficios de tu redención a todos los hombres. Señor, acrecienta nuestro amor. Que todo el día de hoy sepamos dar buen testimonio del nombre cristiano y ofrezcamos nuestra jornada como un culto espiritual agradable al Padre. Señor, acrecienta nuestro amor. Enséñanos, Señor, a descubrir tu imagen en todos los hombres y a saberte servir a ti en cada uno de ellos. Señor, acrecienta nuestro amor. Cristo, Señor nuestro, vid verdadera de la que nosotros somos sarmientos, haz que permanezcamos en ti y demos fruto abundante para que con ello sea glorificado nuestro Padre que está en el cielo. Señor, acrecienta nuestro amor. Con la confianza que nos da nuestra fe, acudamos ahora al Padre diciendo como Cristo nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que llevaste a San Martín de Porres a la gloria celestial por medio de una vida escondida y humilde, concédenos seguir de tal manera sus ejemplos que merezcamos, como él, ser llevados al cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y en todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
derecha, ¿verdad? En la avenida de Misterios. Ah, ya sé que ¿dónde? Eso, ¿por dónde?
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Santo Espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Esta santa misa que ofrecemos por los bienhechores vivos y difuntos, la ofrecemos en este día, en este mes, en que recordamos a nuestros hermanos difuntos, por los arzobispos, abades, rectores, canónigos y capellanes de coro que han servido en este santuario. Hoy nos unimos también, o se unen a nosotros, los radioescuchas de ESNE Radio, El Sembrador de California y El Bajío, pidiendo la intercesión de Santa María de Guadalupe. Y hoy queremos felicitar de un modo especial por su cumpleaños al muy ilustre señor canónigo, don Luis Felipe García Álvarez. Muchas felicidades. Gracias. Con humildad pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que condujiste a San Martín de Porres a la gloria celestial por el camino de la humildad, concédenos imitar de tal modo sus admirables ejemplos que merezcamos ser glorificados con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, el hecho de que se predique a Cristo me alegra y me seguirá alegrando, porque sé que esto será para mi bien. Gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo, pues tengo la firme esperanza de que no seré defraudado y ahora, como siempre, estoy plenamente seguro de que ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor, y por la otra, el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Convencido de esto, sé que me quedaré y lo seguiré ayudando a todos ustedes para que progresen gozosos en la fe. Así tendrán en mí, cuando me encuentre de nuevo entre ustedes, un motivo de gran alegría en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Alabamos.
toda mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma te busca a ti, Dios mío. Del Dios que da la vida a esto mi ser sediento, ¿cuándo será posible ver de nuevo su esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Les dijo esta parábola: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús.
Esta semana, a no ser los días santos del primero y el 2 de noviembre, el Evangelio nos ha estado hablando en torno al día sábado. El Señor hace curaciones el día sábado. El Señor se manifiesta el sábado. ¿Qué es el sábado? Para los judíos es lo mismo que para nosotros el domingo, el día del Señor. El sábado Dios hizo el mundo. En seis días, el séptimo día descansó. Era el día del descanso. Pero el descanso es el Señor. Es el día del Señor. El día en que hay que mirar hacia Dios. Hay que mirar su grandeza. Hay que alabarlo y bendecirlo. Para nosotros es el domingo, puesto que ese día se manifestó resucitado. Más allá del descanso, viene la nueva creación, viene la manifestación del amor de Dios, donde nos da la vida eterna. Es el día sagrado. Por eso los judíos tenían muchos preceptos ese día y casi no podían hacer nada, tenían muchas limitaciones. Solamente había que mirar hacia Dios. Hermanos, se había llegado al escrúpulo de si caminas más pasos, has pecado. Y el Señor nos manifiesta, es el día del amor, el día de la grandeza de Dios. Hay que mirarlo y cumplir su mandato, amar. Porque si Dios es amor, es misericordia, es perdón, nosotros tenemos que mirar hacia eso. Por eso el mismo Señor cura, y aún en el mismo templo, cura a enfermos. Es criticado por ello. ¿Qué es lo que están haciendo los fariseos? El día sábado quieren sentarse en los mejores lugares. Quieren presumir sus ropas, quieren pues que la gente los voltee a ver a ellos. Y era voltear a ver hacia Dios, voltear a ver su misericordia, sus preceptos, su amor. Mirar al Dios que viene a salvarnos. Y ellos miran hacia sí mismos. Y eso es lo que viene a criticar el Señor. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás santificando el templo? ¿Estás santificando a Dios? ¿O estás simplemente presumiendo? Esa circunstancia el Señor la pone en evidencia el día de hoy. Mientras Él cura, ellos presumen. Mientras Él alaba a Dios, ellos alaban su persona. El egoísmo, la soberbia, la hipocresía. Hoy nos podría decir el mismo Señor eso a nosotros. ¿A qué has venido? ¿A alabar mi nombre o simplemente a satisfacer tus necesidades? Qué bueno que le pidamos al Señor. Qué bueno que le tengamos confianza, pero hemos venido sobre todo a alabarlo y bendecirlo. Hemos venido a dar gracias del don de la vida, a mirar al Dios que quiso salvarnos aún, dando la vida de su propio Hijo para que nosotros tengamos el perdón, la gracia, la vida eterna. Si nosotros miramos, la Virgen María nos enseña lo mismo que hoy el Evangelio nos ha proclamado. Con la oración del Magnificat, la Virgen nos da la prueba de obediencia, de amor, de servicio, de fidelidad a Dios.
proclama mi alma la grandeza del Señor. Su vida gira en torno a eso, a proclamar la grandeza, a mirarlo. Proclama mi alma, porque ha mirado la humillación de su esclava, pero también me ha llamado a sentarme en los primeros lugares, a sentarme en la gracia. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. María nos enseña, ya eso vino a nuestra patria, a enseñarnos como fiel discípulo a seguir los pasos del Maestro, a escucharlo, a mirarlo, a sentirlo en nuestra vida y hacerlo presente en nuestra existencia. Y lo podemos ver también en la humildad del santo que hoy celebramos, San Martín de Porres. Este mulato, que por ser mulato era despreciado en torno a su sociedad, hijo de un español y de una mulata, él sí se sintió amado por su familia. Su padre y su madre lo amaron bastante, le dieron educación, lo formaron como cristiano, pero era despreciado por su color, y después el amor habló. El Martín de la Caridad, como lo llamó Juan 23, los dos grandes santos, Juan 23 lo llama Martín de la Caridad el día que lo canoniza. Un hombre que no solamente miraba al ratoncito, por favor, a veces nada más nos detenemos en esas circunstancias. Siempre miraba al necesitado, como enfermero los atendía, pero también amaba a los que habían sido o los que eran despreciados dentro de la comunidad. Un hombre de amor, de servicio, tanto que decía por ahí alguno, el precepto de amarás a tu prójimo como a ti mismo, se rompía en él. Él amaba al prójimo más que a sí mismo. Amarás como yo te he enseñado, como Cristo. Amaba a su prójimo haciéndose Cristo y llevando el servicio humildemente al necesitado, al pobre, al mulato. Hermanos, ojalá podamos imitar estas virtudes y mirando la humillación de la esclava del Señor, podamos hacernos también esclavos para dar gloria, para santificar el día del Señor. Y el día del Señor no nada más debería ser el domingo, sino todos los días de nuestra vida, una alabanza perpetua para decir con María, proclama mi alma la grandeza del Señor. Dios nos bendiga. Conscientes de que sin la ayuda de Dios no podemos nada, dirijamos nuestras súplicas insistentes al Señor. Unámonos a cada petición diciendo, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por los militantes cristianos, por las comunidades en las que trabajan y por los que empiezan a abrirse al Evangelio, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los niños que acaban de nacer, por los que dan sus primeros pasos por la vida, por los adolescentes y por los jóvenes, por los adultos y por los ancianos, oremos. Por los que sufren largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inactividad, oremos. Te rogamos, por nuestros amigos y por nuestros enemigos,
por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración, oremos. Para que Dios nos dé hoy fuerza en el trabajo, dirija nuestro progreso y perfeccione las obras de nuestra jornada. Oremos. Por nuestros hermanos, los arzobispos, abades, rectores, canónigos y capellanes de coro difuntos, oremos. Por el muy ilustre señor Luis Felipe, canónigo de esta basílica, quien cumple un año más de vida, para que en la alegría y en la tristeza el Señor sea su refugio y su consuelo. Oremos. Por los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador de California y del Bajío, oremos. Dios nuestro, siempre fiel a tus promesas, escucha las oraciones de tu pueblo. Ya confiemos en ti, incluso cuando parece que no nos atiendes. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh,
Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia, reunida en torno a Cristo, pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios misericordioso, que despojando a San Martín de Porres del hombre viejo, te dignaste formar en él un hombre nuevo, conforme a tu imagen, concédenos propicio que nosotros, igualmente renovados, te ofrezcamos este sacrificio de reconciliación agradable a tus ojos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra. Porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego, San Martín de Porres y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo y cardenal Carlos Aguiar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Gracias. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres, reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Dios misericordioso, que despojando a San Martín por la eficacia de este sacramento, te rogamos, Señor, que ejemplo de San Martín de Porres nos conduzca siempre por el camino de tu amor y que la obra buena que empezaste en nosotros la perfecciones hasta el día en que se manifieste Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga con todas las bendiciones del cielo, los conserve puros y santos a sus ojos, haga descender sobre ustedes con abundancia las riquezas de su gloria, los instruya con la palabra de la verdad, los oriente con el evangelio de la salvación y los haga crecer en su amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Ave María.